niñas, bienvenidos a una clase más de Ciencias Naturales, donde abordaremos un tema muy importante el día de hoy, materiales de origen mineral. Pero también, antes de eso, quiero mencionarles medidas de bioseguridad que vamos a necesitar, ¿verdad? Las vamos a realizar por el bien tuyo y el de tu familia. Les habla la maestra Doris Hernández del Paraíso Copán de la Escuela Ramón Rosa. A continuación, les voy a detallar esas medidas de bioseguridad. Medidas básicas de bioseguridad. Lávate constantemente las manos con agua y jabón. No saludes de beso ni de mano. Desinfecta las superficies. No compartas alimentos ni bebidas. Usa mascarilla en todo momento al salir de casa. Respeta la distancia social de 2 metros. Sé responsable. Si manifiestas síntomas, aíslate en casa. Te queremos estudiando en casa. Muy bien, niños. Ahora vamos a empezar la clase del día de hoy con unas preguntas. La primera dice, ¿sabes qué es un mineral? Muy bien. Excelente. Un mineral son elementos no vivos de la tierra. Ajá. ¿Sabes por qué producto se extrae de una mina? Muy bien, excelente. Ajá. También el oro y el carbón. ¿Recuerdas qué mineral encontró don Mario en la montaña del Mogote? ¿Alguno de ustedes recuerda la lectura de la clase del día lunes? Ah, muy bien, excelente, encontró oro, muy bien. ¿Conoce alguna mina ubicada en nuestro país? Vamos, ¿más de alguno conoce alguna? Ajá, el Mochito, muy bien. Santa Cruz Minas, excelente, muy bien niños. Materiales de origen mineral. Los minerales son provenientes de yacimientos terrestres o de mezcla de materiales como el oro, el cobre, el hierro y la plata. Son los que extraen de la tierra y tienen altas concentraciones de minerales. Materiales de origen mineral. ¿Qué son? Son productos no renovables. Constituyen los elementos no vivos de la corteza terrestre. En su mayoría son minerales. Tales como, número 1, petróleo y sus derivados. Es un aceite mineral de color muy oscuro o negro, menos denso que el agua y de un olor característico, y es de una de las sustancias más codiciadas al ser una de las principales fuentes de energía que utiliza el ser humano, y se usa para obtener gasolina, gas butano, asfalto, plásticos, fertilizantes, telas sintéticas, detergentes, pinturas, disolventes, etc. El oro es un metal blando de color amarillo y brillante, y se encuentra en un estado sólido en la naturaleza. Se usa en joyería,
monedas, etc. Número 3. Plata. Es un metal de color plateado, brillante y blando. Y se usa en joyería, cubiertos, monedas, etc. Número 4. Platino. Es un metal blanco, grisáceo, brillante, muy duro, poco abundante en la naturaleza, más valioso que el oro. Y se usa en joyería, medicina y rellenos dentales. Número 5. Cobre. Metal de color rojizo anaranjado, de brillo metálico, resistente al deterioro, buen conductor de electricidad y calor. Y se usa en cables de electricidad, orfebrería, joyería, instrumentos musicales, medicamentos, medallas y esculturas. Número 6. Hierro. Es un metal de color gris plateado, blando, fácil de modelar, oxidable, que es muy abundante en la naturaleza, formando compuestos. Puede recibir diferentes tratamientos que le confieren propiedades distintas y usos diversos. Principalmente se usa para fabricar herramientas, estructuras, láminas de metal, clavos y tornillos, cubiertos, cuchillo y cucharas. Productos medicinales y otros objetos. Número 7. Gas natural. Gas procedente de actividad volcánica. Y se usa en el hogar y en la industria. Número 8. El carbón. Es un mineral de color negro, muy rico en carbono y con cantidades variables de otros elementos, principalmente hidrógeno, azufre, oxígeno y nitrógeno. Principalmente es utilizada como combustible fósil en la generación de electricidad, la producción de acero, fabricación de cemento, fertilizantes, etc. Número 9. Sal. Sustancia sólida de color blanco cristalino y sabor salado. Se usa para sazonar las comidas, conservante de carnes, elaboración de papel y cosméticos. Muy bien, niños. Me alegro que hayan puesto mucha atención. Ahora les voy a decir las conclusiones de esta bonita clase que hemos recibido. Los materiales obtenidos de los recursos minerales son de gran importancia para el desarrollo y subsistencia del ser humano, pero que su uso excesivo puede llevar a la desaparición de estos minerales, ya que estos tardan muchos años en formarse. Muy bien, niños, ahora les voy a pedir que saquen su cuadernito de ciencias naturales y puedan escribir la tarea.
¿Cuál es la tarea del día de hoy? Van a investigar qué son los recursos artificiales. Muy bien, niños. Me alegro que hayan puesto mucha atención en esta bonita clase que tuvimos el día de hoy. Gracias. Te queremos estudiando en casa. Recuérdalo, es por tu bienestar y el bienestar de tu familia. Que Dios me los bendiga y hasta la próxima clase.